Buenos días, familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva aventura y a un nuevo vídeo. Esta vez estamos otra vez en Marruecos, para variar, es como ya mi segundo hogar. Y bueno, me acompañan un grupo de 12 desconocidos, 12 maravillosos desconocidos que van a dejar de serlo muy pronto y se van a convertir en auténticos protagonistas de esta aventura. Bueno, hemos amanecido aquí, estamos cerquita del Valle del Dades. Y bueno, ya sabéis qué significa eso, ¿no? Que vamos con el objetivo de llegar hasta el desierto. Así que nada, a ver qué tal se nos da el trayecto. Y bueno, ahora os presento a los chicos. Hola, yo me llamo Ane Abajo, tengo 23 años, vengo del País Vasco, de Vizcaya. Y nada, me he apuntado a esta aventura gracias a Adriana, la chica del canal de YouTube Minimalistamente, que la seguía desde hace tiempo y yo era muy fan de ella. Y bueno, vi que se venía a Marruecos, vi la oportunidad de pasar 7 días con ella y bueno, no me lo pensé mucho. Luego también me metí en la página de Persiguiendo el Viento, vi un poco de qué iba, vi que a mí me encanta mucho las sorpresas, me encantan las cosas no planeadas, no, sino improvisadas para mí, el no saber lo que está pasando, el que cada día sea diferente y el dejarte llevar, así que dije, sí, es que tengo que ir. Soy Mariola Domínguez, vivo en Canarias, tengo 70 años y creo que soy la persona de más edad que ha venido a perseguir el viento. Y ha sido un gran acierto en mi vida. Ya hace tiempo que me dejo guiar por las intuiciones, ¿no? Calibro mucho. Si me apetece y puedo disponer de mi tiempo y algo de dinero, pa'lante. Soy Alba y tengo 19 años y me apunté, bueno, de hecho lo hice súper impulsivamente. Cuando lo vi decidí apuntarme porque creí que era mi momento de salir a viajar, que realmente siempre ha sido mi sueño. Bueno, pues yo me llamo Adri, tengo 33 años, soy de Sevilla, pero vivo en Alemania y tengo un canal de YouTube que se llama Minimalistamente, hablo de minimalismo, de vida simple. Y bueno, cuando Sergio me habló de este viaje a Marruecos, pues se me iluminó el alma porque he querido venir a Marruecos desde que era pequeñita. Y ya estamos en Marrakech. Vale, ahora tenéis una misión importante. Tenéis que localizar a nuestro conductor. Así que venga, a ver, a buscar vosotras fuera. Creo que queda bastante claro quién es nuestro conductor, ¿eh? ¿Pero qué pasa, familia? Hola, ¿qué tal? Soy Paco, vivo en Alemania, pero soy de Alicante. Tengo 36 años y ¿por qué me apunté a perseguir el viento? Pues para vivir una experiencia inolvidable. Pues me llamo Rocío y tengo 61 años. Este viaje está hecho para mí porque se daba la circunstancia que cuando yo terminé mis estudios universitarios, el viaje oficial que se hizo, al que asistió, yo qué sé, 100 personas, pues fueron a otro sitio. Y solamente un pequeño grupo muy chiquitito alquilamos un par de coches y nos vinimos de aventura a Marruecos. Me acabo de jubilar, me he jubilado justo aquí en Marruecos, el día de mi jubilación. Fue hace dos o tres días y yo dije, pues es que es como cerrar el círculo otra vez, ¿no? Vuelvo al mismo sitio y prácticamente un viaje parecido al que hice. Yo soy Cris, soy de Almería, pero ahora estudio en Valencia. Bueno, tengo 27 años y me apunté a perseguir el viento porque el año pasado estuve en Marruecos y como que me quedé con ganas de ver más. Y bueno, de todas formas ha sido un viaje completamente diferente, con experiencias nuevas, paisajes nuevos, gente nueva y bueno, pues ha sido genial. Hola, soy Laura Pérez, soy mexicana y tengo 33 años y bueno, yo me apunté a este viaje
porque de hecho es mi primer viaje sola. Empecé mi viaje planeado para 3 meses en España solamente en un principio. Pues me llamo Carol, tengo 36 años, vengo de pueblo de Valencia. Mi nombre es Ana, tengo 27 años, soy de Burgos, pero bueno, actualmente vivo en Inglaterra. Bueno, me apunté a Persiguiendo el Viento porque un día desayunando empecé con la página de Sergio y tal, y me vi algún vídeo y no me fijé tanto, no fue tanto el destino de Marruecos en sí, sino lo que podría suponer el viaje, o sea, la experiencia personal. Buenas, soy Katy, soy de Pamplona. Tengo 49 años y me apunté a Perseguir el Viento porque quería vivir esta aventura. Nunca había viajado de esta manera y quería sacar la niña que llevo dentro, disfrutar y probar algo nuevo. Venga, para adentro. Venga, para adentro. Ahora otra, ahora otra. ¡Otra! Venga para dentro de la furgo, ya está bien, ya la, ya la. Van a coger a Mariola, van a coger a Mariola. La van a cazar, la van a cazar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Cuidado que es la jefa, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad. Ha sido sobre todo un recuperar juventud y alegría, un recuperar energía que siempre me da la naturaleza. Y he sentido, no lo sé decir muy bien en palabras, pero he sentido ese mundo primigenio que todos vivimos hace muchos siglos, donde lo que importaba era las relaciones humanas, el ayudarse, el compartir y el disfrutar. Disfrutar mucho, mucho, mucho con la música, con el ritmo, con los tambores. Pero ha sido un antes y un después, un gran, gran, gran regalo. Esas cosas maravillosas que no se pueden comprar. Y yo estoy muy agradecida a la vida. Llevo muchos años agradecida a la vida y la vida me da estos regalos. Porque será que no pido nada y me los da continuamente. Y lo que yo puedo aportar, si es que puedo aportar algo, es una gran confianza. Una gran confianza. Compañero de viaje, no, mejor mis compañeras de viaje, porque en este viaje, aparte de Sergio, he sido yo el único chico del grupo, pues me han parecido excepcionales. Pese a ser yo el único hombre, me lo he pasado con ellas, genial. Bueno, pues acerca del grupo que me ha tocado, creo que la palabra que la resume a todas y a Paco y a Sergio, yo diría insuperables. Cada persona ha aportado al grupo y a mí misma cosas muy diferentes. Hemos hecho piña como una familia, mejor que una familia. Todos nos hemos aportado cosas buenas, nos hemos abierto. Ha sido muy fuerte, para mí ha sido una experiencia muy bonita. ¿Cómo puede ser que gente que no nos conocemos de nada hayamos conectado tan bien? Es muy poco tiempo de viaje, una semana, pero es mucho tiempo de convivencia. Entonces, conoces a la gente como es, cada quien saca sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es como que empiezas a aceptar a uno como realmente es. O sea, yo siendo mexicana, rodeada de gente de España, o sea, como que se borran esas diferencias, ¿sabes? Es como, somos seres humanos, cada quien tiene sus vivencias y su proceso, pero dejan de existir esas diferencias. Ay, qué bárbaro. Ay, es que es demasiado. Es bueno, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, sí, es bueno, pero qué fuerte. Es intenso, ¿eh? Sí, sí, yo sé, sí. Pues realmente yo tenía un poco de miedo porque decía, soy la más joven, ¿no? 19 años, hay gente aquí que ya
no sé, con la edad que tengan, pero que tienen mucha experiencia. Pero realmente el grupo, yo creo que no me podría haber tocado un grupo mejor, porque aunque todos seamos muy diferentes en nuestra manera de ser, de pensar o lo que sea, creo que sí que tenemos un punto en común todos. Y ha sido mágico, ha habido una sinergia y yo creo que todos lo hemos sentido. Y cuando yo pensé, cuando estaba planeando el viaje, yo pensaba, en una semana no da tiempo hacer un vínculo tan como yo había escuchado que, ¿no?, de otros grupos que tenían esa experiencia. Pero sí, sí, ha sido automático y mágico. Cuidado con lo que tocáis ahora, ¿eh? Con la mano. Ahí solo. Ahí cómo subo. Yo estoy grabando a ver si os caéis. Quiero contenido. Caeros, hacer algo. Yo creo que la noche en la Jaima con las estrellas fue muy mágico para todos, yo creo. Yo personalmente he tenido también otro momento que quizás no fue tan espectacular por la situación, pero por algún motivo que no me explico me tocó mucho, que fue cuando el primer día que íbamos con los jeeps por el desierto, pero no la parte de la duna, sino la parte de roca, ¿no? Esas extensiones donde teóricamente no hay nada y empiezas a ver que está lleno de vida y de variedad y de, no sé, había algo muy, muy intenso allí. Es que todo me ha gustado muchísimo, el desierto, o sea, increíble. O sea, no sabía qué esperar y me he sorprendido muchísimo, o sea, con todo, con la convivencia y con el paisaje, o sea, como que todo ha sido, o sea, que podías dejarlo todo, pues, o sea, estar en el presente y no estar pensando en lo que normalmente te preocupa y en qué vendrá después, o sea, y ver esos paisajes tan increíbles, o sea, no sé, estoy como, no sé cómo decirlo, como extasiada, como que no puedo poner en palabras la belleza de este lugar, o sea, del desierto, de verdad. Lo siento, Ana, necesito contenido. ¡Qué bobo! Estamos liados. Estamos liados. ¡A que mira, Carol! Cáete por la audiencia. Si me caigo con cámara y todo. Ve, ahí, ahí. Dale caña. Bueno, a mí me... Las cosas que yo más valoro siempre o que más me llenan a mí, que más me aportan, son las experiencias con otras personas. Los lugares me pueden parecer bonitos, pero siempre el contacto con otras personas, las miradas, es lo que más me aporta, ¿no? Entonces, cuando estuvimos en el pueblo de Musta, pues allí hubo niños que me pareció, además que estuvimos varias horas, ¿no?, y que me pareció aquello tan... Nos pusimos a jugar con ellos y me llenó tanto, me gustó tanto. El ver que había un vínculo de familia y el ver lo que había ahí y cómo eran y el estar jugando con los niños y... sí, el ver desde dentro cómo viven y allí en el desierto, porque no es aquí en la ciudad, me impresionó mucho también. Cuando llueve se moja como los demás, agáchate, vuélvete a agachar, y los agachaditos. Y ahora hacemos una paradita para comer y estamos aquí en nuestro pequeño restaurante privado. ¡Hola! Y ahí pues tenemos a los chefs preparándonos una rica barbacoa. Bueno, pues nada, hemos tenido así un pequeño engaño con los chicos porque les he comentado antes que íbamos a ir al mejor restaurante que hay por esta región, más espectacular, que tiene unas vistas increíbles,
y por supuesto me refería a hacer un picnic aquí en el del desierto y hacer una barbacoa con verduras, con carne, con pollo y bueno, muchas cosas ricas. Claro, en cuanto hemos llegado han flipado en colores. No he podido grabar la reacción porque claro, estoy pendiente de todo, estoy pendiente de los chicos, estoy pendiente de un poco de la logística, de que te salga todo bien, de que se lo estén pasando bien. Y bueno, está siendo un viaje muy especial, muy espectacular, la verdad, de 10. Buenos días, familia. Bueno, aquí seguimos en el desierto y ahora hay una sorpresita para las chicas porque se piensan que nos volvemos en autobús, que vamos a recorrer el siguiente desierto a donde vamos a ir en autobús. Y no es en autobús precisamente. Pues nada, hoy nos tocan recorrer el desierto en estos 3 4x4. Bueno, bueno, ¿qué me decís de esto, Ya hasta los 4x4 personalizados. Esto ya es high level, high level. Mi momento, pero clarísimamente importante, cuando me atreví a sentarme en la ventana del 4x4 con toda la mitad del cuerpo por fuera agarrada. No es que dijera tengo miedo, es que no tuve miedo que vencer, no había miedo, no me freno. Entonces, bueno, ha sido muy bonito, se lo cuento a mi hijo y lloró. Dice, madre, qué joven estás y qué feliz. Está a todo gas. Yo era algo que no me esperaba para nada. Yo me esperaba el viaje en dromedario. Y yo eso no lo había oído, lo empecé a oír los primeros días, ni lo había pensado. De hecho, el primer día que fueron por fuera de la ventanilla, yo no lo hice. Lo hice al siguiente porque, pues no, lo probé ayer. Y una sensación de no podía respirar entre el polvo, no podía abrir los ojos del aire y la mente en blanco, pero a la vez sintiendo mucho, o sea, flipé, no me lo esperaba y eso luego ya me ha dado, he ido hilando, ¿no? Como diría Anne, y esa ha sido una de las sensaciones más fuertes que he tenido, yo creo, de lo que el desierto, la nada y el todo y la fuerza que transmite. Agarrarse ahí a las vacas como podías y ir ahí a la máxima velocidad que pudieras ahí con los locos de estos, y sentir el viento, ver el atardecer con la música, ir viendo también a tus compañeros en los coches de al lado y no sé, ver el sitio, el paisaje y decir, madre mía, qué mágico es esto, estoy rodeada de gente maravillosa. Qué pasada. Yo en ese momento sentí una paz y una libertad. Además era el momento del atardecer y uf, es que yo ahí me sentí llena y gritando y viviendo de verdad, no sé. Y vamos a despedir este increíble día tomando un té aquí en la terraza. Estamos en mitad de la nada. Ahí, ahí. Dándolo todo. Mi lugar favorito del viaje. Una noche que estuvimos a las puertas del desierto, salimos a ver las estrellas, hicimos un poco de meditación, encontrarnos con nosotros mismos y un abrazo grupal que tuvimos. La verdad es que yo creo que en ese momento tuvimos una conexión todos muy fuerte, muy fuerte. Fue un momento mágico. Mi momento especial de la aventura ha sido la noche en el desierto. Dormir en las jaimas, como techo el cielo. Cielo lleno de estrellas, la estrella fugaz que vimos y dormir en una jaima
El silencio completo de la noche, el despertarte con los pajaricos revoloteando, ha sido muy especial. Bueno, pues yo soy una persona que soy un poco introvertida. Soy así y así me acepto, ¿no? Entonces era también un reto para mí el compartir con este viaje con un grupo de personas al que no conozco, ¿no? Me parecen todos ellos personas muy especiales que, bueno, que ya forman parte de mi vida, ¿no? ¡Rocío! 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 He compartido momentos de mucha intimidad con muchos de ellos, de abrazos profundos, como si les conociese de toda la vida, de abrazos de esos que nutren, ¿no? que te llenan, que te aportan. Me he sentido querida, me he sentido aceptada, yo he aceptado y he querido a todos, ¿no? Cada uno de su padre y de su madre. Y eso es lo guay, cada uno con su historia, cada uno una edad diferente, de un sitio diferente, y al final conectas y te haces amigos. Amigos que yo creo que voy a tener toda la vida. Uno, ya. ¡No pudimos! ¿Qué me llevo de esta experiencia? Creo que buenos amigos, pese a haber estado solo una semana juntos, creo que toda la gente hemos conectado muy bien y una aventura. Pues que cuando uno se abre a las personas, o sea, que depende de uno el abrirse a las personas y mostrarte cómo eres y el borrar, el dejar de tener prejuicios sobre la gente. No sé, yo venía aquí con una pregunta en concreto y me llevo resueltas, removidas y con un revoltijo de emociones y a la vez mucha paz en otras que no me esperaba para nada. Creo que me he quitado la mochila que me traía. Creo que me traía mucho peso, muchas inseguridades, mucha mierda, mucho... No sé, justo lo acabo de decir arriba en la terraza. Yo hasta el día anterior a subir en el avión, yo me odiaba a mí misma y es que creo que ya no lo hago. Creo que ahora me quiero, me miro y es que estoy genial, me quiero. Y me llevo una nueva familia y no sé, es que os quiero un montón a todos, es que no puedo decir nada más. Qué tonta estás. Ah, pero está grabando. Da igual. Hola. Hola. Mira qué bien me vas sola. Y vuelve, es que es así. Tantas cosas y he conocido tanta gente, puedo constatar que los quiero a todos muchísimo, pero no voy a sufrir cuando diga adiós, porque la vida, aquí lo saben, viene, lo vives y adiós. Y bueno, lo estoy viviendo así, no estoy sufriendo por la despedida. Mañana será otro día y conoceré a otra gente maravillosa y ya está. Deja de instagramear. Nada, que quería daros las gracias por haber venido al viaje. Que bueno, yo creo que ya lo sentís todas, que a mí a nivel personal ha sido una pasada de viaje, de verdad.
se ha llevado súper a gusto. Hemos hecho la ruta, ya sabéis que era diferente, era nueva. Tenía esa incertidumbre, no me miedo porque ya he trabajado con otros grupos más grandes y tal, pero tenía esa incertidumbre de decir, ostras, la franja tan grande que hay de edades, la franja tan grande que hay generacional, ¿no? Entre todos nosotros y los diferentes que somos todos. Y tenía un poco ese miedo de que no encajáramos o tal, y bueno, a la vista está, al final, de que nos hemos convertido al fin en una gran familia, que eso es lo que se busca siempre para salir a perseguir el viento, y que nos lo hemos pasado súper bien. Y entonces yo creo que, bueno, habéis comido arena, hemos saltado un 4x4 el desierto, hemos comido arena, hemos hecho de todo, hemos comido pizza veneno, hemos comido con locales, bueno, no, de todo. Entonces yo creo que ya toca. Recompensa. Convertidos en perseguidores del viento oficial. Pues recomendaría perseguir el viento por muchos motivos. Porque es una manera también de viajar si no tienes con quién. Eso para empezar, porque yo me gusta viajar, pero hay veces que no tenía con quién. No tenía disponibilidad de otra persona o lo que sea. Y luego, aparte, para abrirte también más a la gente, para... no sé, y Sergio lo hace muy fácil, no te tienes que preocupar de nada. Es como... déjate llevar, el factor sorpresa me encanta, no tienes que preocuparte tampoco de eso. Entonces, a mí me ha encantado. Yo sin duda voy a repetir, seguro, vamos. Realmente, seas como seas, yo siempre me he sentido una persona súper tímida y aquí he estado muy bien. Ha sido realmente una experiencia muy bonita, el conectar con la gente, el no saber dónde vas te genera... Es que no generas expectativas, entonces cuando llegas y lo vives es increíble. Pues gente, yo lo único que puedo decir es que si todos los viajes de Persiguiendo el Viento son como este, creo que no podéis dudar un solo segundo en apuntaros. Porque yo creo que para mí ha sido... un punto, no sé cómo diría, un punto de inflexión, un cambio, ha sido una pasada. Sergio ha montado una manera de viajar diferente, muy diferente a lo que yo había hecho hasta ahora. Por el tipo de viaje que no ha sido tan turístico, pero también por el rollo de la conexión, ¿no? Que ha sido el punto más importante del viaje, el hacer conexión tanto con los del grupo que íbamos como con la gente local. Eso para mí ha sido lo más importante. Y el tema de la sorpresa, pues, es salir de la zona de confort, que es un aprendizaje para la vida, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me gustan de viajar, el enfrentarse a cosas nuevas. Eso hay que vivirlo. Da un poco de miedo, da un poco de miedo no saber qué va a pasar, pero la verdad es que relaja un montón. Cuando ya estás aquí y no tienes que estar pendiente de tomar decisiones o de mirar la hora o de a dónde vamos a ir o de teníamos que estar en otro sitio, sino que te relajas, te dejas llevar y estás en el aquí y en el ahora. Para mí ha sido una manera de viajar. Vamos, lo repetiré en cuanto pueda. Ahora ya sí que sí, de manera oficial, os lo habéis ganado, pero vamos. No sé qué vas a decir ahora, sí, capaz de que... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Me ha tocado todo el culo. ¿Quién? Ha llegado así por detrás, digo, tiene que ser Ane, porque si no me parece tú un poco raro. ¿No? Tengo que mirarte intensamente. No. Vale, no va a salir. Mirabas intensamente, como si fuera. Yo estoy mirando ahí súper intensamente. Me voy a concentrar. Espera, necesito un rato. Yo le estoy mirando súper intensamente. Venga. ¿Tan fea soy? Qué bonito, qué bonito. Esto es romántico, que sí. ¿Has terminado? No, os estoy grabando un vídeo. ¡Ojo, tío! voy.